interesante que para nosotros resulta difícil de entender el concepto de esta historia, de una niña como ellas, como muchos, que fueron sacados de su seno familiar, de su sistema de vida. Los fines, la historia, no los cuentan los libros, pero nosotros lo sabemos por transmisión. ¿Qué pasó en este museo cientos de años atrás? ¿Y qué fue la instancia de la muerte de esta niña? Nosotros clamamos con nuestros corazones y con nuestras mentes que esto no se repita más. Que despierte en cada uno de ustedes una semilla de amor por todos los que habitamos este espacio. Porque muchos de ustedes ignoran, inclusive, que aquí en la ciudad de La Plata vivieron nuestros hermanos, porque no se lo enseñan así. 200 millones de habitantes poblaron por este continente, y sin embargo cada uno de ellos tuvo una historia muy triste. Nosotros clamamos que esto no se repita, que no continúe el genocidio y que tengamos la libertad de vivir en el amor, en la armonía que merecemos todos. ¡Hayala! Buenos días a todos los presentes. Iniciamos este acto de restitución, donde va a iniciar el comentario del acta la escribana Alterreche. Bueno, buenos días a todos. Yo soy la escribana Alterreche, notaria escrita de La Plata, y me constituyo en el Museo de La Plata a requerimiento de la directora, la señora Natalia Lanteri, a efectos de constatar el contenido de la urna, de un esqueleto, y de la entrega a la comunidad. La restitución son de los restos correspondientes a un esqueleto incompleto de un individuo juvenil de 9 a 10 años de edad, cuyo sexo no se pudo establecer con exactitud, que en el catálogo de Lehmann Nietzsche de 1910 se le asignó el número 1775, y la etnia Chunipi, lo que según el informe del INAI corresponde al pueblo Niclave. A la comunidad en el Garobal del pueblo Nibacle. Bien, me manifiestan que los representantes de la comunidad son los señores Sergio Medina y Eulogio Morales Corbalán. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy a constatar es la apertura de la urna, que en la urna se encuentran los esqueletos y que se le va a entregar a la comunidad la urna y que ellos la van a aceptar de conformidad. Al finalizar el acto, van a firmar el acto las personas, las autoridades del museo y de la facultad y los representantes de la comunidad. Capacitada, Chapachamama, y ya te exhibe la Pachacha, Chinquita y Tatataima, no quiero mamá y Pachamamita, mamá ya, porque acabo de ir a Chetina Sapus y Deshuacas,
Curas, curas, cancuna, guay, quichaimanta, sumasta, sumasta, hay aman, hay yuma, cotipunca. Tukui soncoan, tukui unaiwan, tukui achaiwan. Wilka, wawitai, munainiki, achainiki, apahniki, uktawan, wasikiman, cotipungi, kunanka, caimanta. Mintiro kurahawaswan, mintiro wawaswan, mintiro machulaswan, hatun mamaswan. Hayi, 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 hayi. Hermanos, hermanas, desde lo más profundo de nuestro corazón, vamos a silenciar la mente, el corazón. Vamos a soltar nuestros sentimientos para que pueda retornar nuestro hijo, nuestra hija, a su lugar de origen. Cierren los ojos, hermano, contacten con su corazón, con los cuatro dadores de vida, con el universo, con la totalidad. Pongan la mano en dirección a él para acompañar con esta energía para este retorno, para este buen retorno a su comunidad, a su pueblo, con su padre, con su madre, con sus abuelos, con los guías de nuestro gran Tahuantinsuyo, de nuestra gran cultura, Abya Yala. Estos son los retos que permiten y los aceptan ustedes. Del acta, el vicepresidente de la universidad, importante presencia que le da a este acto de restitución, un marco que marca claramente la trascendencia que tiene para nuestra comunidad este momento, y seguir en la firme convicción de esta política de restitución que se inició en este mismo museo hace 25 años, en el año 1994, que continuó en el año 2001 y que a partir del año 2010 ya ha sido tomada como una política permanente de restitución que se engloba y se enmarca dentro de la política de derechos humanos que tiene nuestra Universidad Nacional de La Plata. No más que esto, conmovido por el momento, conmovido por el acto, lo dejo realmente un cordial saludo y el mayor de los respetos de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Hayi, hayi. Hayi, hayi. Hemos tenido un encuentro breve, pero creo que muy profundo con las comunidades de Formosa, que son los representantes acá, los Juan, con los cuales nos une a lo largo de los años un intercambio. Y les he expresado y les expreso ante ustedes esta convicción de que estos lazos se deben estrechar, de que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos y que también podemos y debemos poner al servicio de ellos los conocimientos que se van generando. Sin este esfuerzo mancomunado no vamos a poder hacer esta unión tan necesaria entre todos los pueblos, para crecer en paz y también para conocer más acerca de nuestra historia, de la historia de ellos, que es también nuestra historia. Así que gracias por estar acá. Gracias también a las autoridades internacionales, a toda la comunidad, a los alumnos, a los graduados, a los profesores, a la comunidad en general que se ha hecho presente. Entonces, sí, Eulogio Corbalán, voy a hablar, representante de la comunidad, y Sergio también. Buenos días a todos. Le llamo a nosotros en Alto Joy. Y bueno, yo ya hacemos agradecimiento a los
chico facultad que hicieron entrega de los restos de la indígena Nahuatl, porque es una historia para el pueblo Nahuatl. Y gracias también a Fernando Tepe también, que hizo también su esfuerzo, y a Joy también, que hizo una fuerza para nosotros, también a hermano Félix también, gracias a él. Bueno, a todos, no tengo más palabras, y a todos los que están acá, un abrazo para mí, y la verdad que es un doloroso, gracias. Nahuhoy, como dicen mis antepasados, muy buenos días para todos los presentes, al presidente de la facultad, al decano y la vicedirectora, a la directora de esta institución, muy buenos días. A los hermanos presentes, al líder COM, don Félix Díaz, presidente del Consejo Consultivo, y las autoridades de distintos organismos, especialmente al señor Pepe Fernando, a nuestra compañera Joyce Barbosa, que hicieron todo lo posible para gestionar sobre ese tema, al doctor Juan Gómez, que es un amigo nuestro que nos apoyó todo el tiempo. La verdad es muy triste, pero a la vez es un inmenso alegría que nosotros estamos acá para recibir los restos de nuestro pueblo. La verdad, me emociona mucho porque también mi gente allá nos espera hoy y mañana para que ellos también puedan recibir los restos de nuestro pueblo. Estamos preparando todo para recibir, ya que muchos días hemos esperado para que nosotros recibamos y que nos entreguen los restos. Es una gran historia de mi pueblo por primera vez en Formosa, ya que muchas veces nos niega la identidad y el reconocimiento en Formosa. Pero acá está ahora el más valioso que hemos tenido ahora. Muchas veces hicimos todo lo posible para pelear que nos devuelvan nuestras tierras, que nos reconozca al Estado a nivel nacional y provincial, ya que muchos de mis hermanos no tienen DNI. Eso muchas veces reclamamos, pero siempre nos niegan, siempre nos decían que somos paraguayos. Cuando nos vamos al territorio paraguayo, nos decían que somos argentinos. Y muchas veces hemos peleado para recibir el reconocimiento, pero nunca hubo resultado. Los 5 años que trabajé en la organización del pueblo Nahuatl, OCN, hice todo lo posible para acompañar a mi gente, porque ellos me eligieron a mí como representante de las 6 comunidades. Gracias a los otros organismos que siempre nos asesoran, nos acompañan todo el momento para presionar sobre ese tema, el tema del reconocimiento
y la identificación, la identidad, digamos, de mi pueblo. Eso es muy importante para mí porque acá está la prueba, ahora, que sí nosotros existíamos. Nadie va a decir que nuestros antepasados no existían en Argentina. Acá está la prueba. Ya que muchas veces nos niegan que no, nosotros no existimos en Formosa. Eso es muy importante y muy emocionado para mí porque he recibido, ustedes me vean que soy un joven, pero yo he decidido de seguir ese camino para mí, porque veo mi pueblo que a veces tiene muchas dificultades, muchas necesidades, y a veces pienso que nunca iba a llegar ese momento como ahora. En mi vida siempre, siempre me gusta jugar fútbol, me gusta mirar las cosas que los otros hacen, pero nunca imaginé que iba a ser un líder de mi pueblo. Pero tengo ese coraje de que puedo sí seguir adelante. Por eso, a veces los compañeros que estamos en la organización que tenemos, siempre hablábamos, discutíamos cómo para poder seguir adelante. Porque veo muchas necesidades. Tal vez ustedes no ven lo que estamos sufriendo en Formosa, lo que estamos viviendo. Uno se imagina que todo no hay necesidad, no hay eso que digamos personas que necesita algo, que necesita alguien que le acompañe, que alguien que asesora. Así que muchas veces uno piensa que estamos bien, pero en realidad no es así. Gracias a los organismos que siempre nos acompañan, a Félix Díaz, que es un líder com, que nos acompaña todo el tiempo, presiona sobre esos temas de que queremos que a nivel nacional y provincial nos reconozca como pueblo indígena en Formosa. Y no tengo más para decir. Muchísimas gracias a todos los presentes, a las autoridades. Y como decía, que mi pueblo me están esperando allá para recibir los restos. Muchas gracias. Allá, allá. Hoy nos acompaña Félix Díaz, presidente del Consejo Consultivo de Comunidades Originarias. No sé si quiere decir unas palabras. Sí. Bueno, la familia tiene que ir. Buenos días a todos. La verdad que es una emoción de poder estar frente al testimonio de la existencia de los pueblos Nivacu. Esta es una historia oculta de muchos años. Quiero agradecer y valorar el esfuerzo que han hecho los antropólogos en aquellos tiempos que nosotros no conocíamos lo que es la lectura, las fotos. Gracias a esos, pero también queremos exigir que ellos también nos devuelvan nuestra historia, que nos transmiten los libros que ellos han hecho, fotografías, de gran valor para ustedes y para nosotros.
porque el pueblo indígena no buscó la muerte, lo fueron a exterminar con el ejército, con las religiones, con los partidos políticos, con los empresarios. Y este resto de la familia Nimaclé hoy se hace público gracias al esfuerzo de mucha gente que han colaborado para que esto se haga, a la entrega de este resto hacia el pueblo, que para nosotros es nuestra familia. Nosotros, los pueblos indígenas, siempre decimos que somos hijos de la madre tierra. Por eso un indígena cuando muere se le entierra debajo de esta madre, para que pueda descansar en paz en el seno de su propia madre. Al enterrar un ser, ya no se habla el nombre, se le entierra todas sus pertenencias, lo poco que tiene, a pesar de que puede tener un gran valor, pero siempre se le entierra junto con ese ser, para que esa persona pueda descansar en paz y que pueda trasladar en nuestro corazón el nombre, las cosas buenas que hizo, lo que pensaba hacer y lo que soñaba. Eso que quiere decir no es que se olvida, sino que se acuerda permanentemente, todos los días, qué hacía cuando era niño, cuando era joven, cuando era grande. Esa historia no está registrada en ningún lugar, pero sí está en nuestra memoria y en nuestro corazón. Por eso, acompañar este proceso para mí es importantísimo en la historia del país. Porque los países empezaron a marcar fronteras, provincias, departamentos, y siempre quedamos aislados. Tanto en el sur, este, oeste, de todas las latitudes decían de que nosotros somos extranjeros. Y no es así. Formosa viene negando la existencia del pueblo Pilar, no, pueblo Nibaclé. Los pueblos Pilagalca han sufrido una masacre terrible en el año 47. Nosotros, el pueblo Pom, también teníamos como una familia en la región Chaco Paraguay. No éramos paraguayos ni argentinos, éramos Pom de la región. Por eso, esta historia que hoy se da a luz, y es bueno que los hermanos decidieron de hacer público, para que no se siga ocultando esta destrucción de nuestro pueblo, para que se haga más visible de estos restos que están depositados en este museo, vuelvan a su territorio y ser enterrados como corresponde. Por esa razón pedimos a las autoridades de esta facultad para que agilice los trámites de la devolución de todos los restos de los pueblos indígenas, para que no se genere más burocracia, para que los pueblos indígenas puedan enterrar en su territorio. Pero no queremos que se use políticamente esta cultura que hoy está recuperando la reconstrucción de su propia historia. Entonces yo quiero terminar esto con un canto ancestral para poder dejarlo libre a los hermanos y que podamos acompañar este momento tan emotivo para todos nosotros. Si me permite también, sí, decir unas palabras en representación de nuestro pueblo mapuche, ¿no? En este nuestro territorio. Marimari Pupén y Marimari Pulamiel, Cheta Isabel Pincén de la Loja, Pincén de Trinquelauque. Una vez más nos encontramos acompañando a nuestros hermanos de los diferentes pueblos en este logro, ¿no?, de restitución de tantos restos que están dentro de este museo desde hace tantos años como trofeo de guerra de un Estado argentino.
nos llena de emoción y de alegría el que los hermanos hayan podido lograr esta restitución. No importa la cantidad, si son 5, si son 6, si es 1 el pueblo libanés. Pero acá estamos, estamos vivos. Seguimos en la lucha de la recuperación de tantas cosas que han cometido estos estados, ¿no? Porque nuestros pueblos son preexistentes a estos estados. No somos ni chilenos, ni argentinos, ni paraguayos, ni nada. Somos de este territorio. Entonces, se han instalado estos estados sobre el genocidio de nuestros pueblos. Han tomado como trofeo de guerra nuestros restos. Muchas veces, creo que no es necesario la foto del antropólogo, ni la investigación, ni nada, porque nuestros pueblos son ricos, nuestra transmisión fue oral. Nosotros sabemos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde queremos ir. Sí, destacar que hace unos años el museo, la universidad, el INAI en este caso, ha comenzado este trabajo de restitución, que es muy lento, porque es muy lento. Acá hay más de 10.000 restos dentro de este museo, pero hay muchos más en otros. Y agradecemos que se pueda llegar a hacer, pero creo que debería ser aún más. Entonces, nada, decirles eso, que seguimos estando vivos, que somos semilla de nuestros ancestros y que vamos a seguir esta nuestra lucha. Así que bueno, un fuerte march wow para nuestros hermanos, 10 veces venceremos y seguimos aunados, los pueblos hoy, todos los pueblos. ¡Marichué! 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 No sé si Félix Díaz, usted quería hacer un canto. Sí. Nosotros tenemos, si ustedes quieren hacer el canto, después firmamos el acta y después siguen conversando todos los que quieran comentar algo. Si les parece, y lo escuchamos en el manual. Taiko sose nagawa, taiko sose yalekle, choraiko le kayemolik, choraiko le kayemolik, heyawen, 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 taiko sose nagawa. Taiko sose yalole, chorai kole kaye mole, chorai kole kaye mole, kaye yawe. Hayaya, 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 hayaya. Bueno, Wawai kita songkoi kipi
Pachamama, hatun mama, munai niki, wawitaiki. Inti taita, hatun taita, wawaiki kutim pusang kanchai niki mang. Songkoi niki man, yachai niki man, hamai niki man, kutimpu san wawitaiki, warmi wawitaiki. Songko chakuspan tukuikuska, apasai ku wawai kita songkoi kiman inti taita hatun taita. Buenos días a todos. Con el respeto que merece la ocasión, en esta oportunidad, celebrar por un lado esta restitución justa que se está haciendo al pueblo Nivaclé. Y en nombre de los pueblos Collas, Quechos, Aymaras, Amazónicas, queremos realmente adherirnos con todo júbilo a esta restitución, pensando que en la brevedad y muy prontamente se va a continuar con todas esas restituciones. Agradecer acá a la universidad, también a Pepe, que se preocupa permanentemente y que se haga justicia respecto a la devolución de nuestros hermanos. Hay una ley nacional que cada una de las provincias y museos tendría que empezar a hacer cumplir. Y en este caso, esto vendría a ser parte justamente de hacer cumplir esa ley. Así que bueno, agradecida profundamente, me adhiero y me sumo acá a esta restitución y recordarles acá entre todos estos hermanos que están en este camino, estos procesos antropólogos, no nos olvidemos de lo de Lullallaco. Yo soy una permanente defensora de que esas tres momias que dicen están en Salta ahí resguardados por una institución extranjera y el municipio lucrando con esos retos. Así que eso también busquemos poner en el tapete de discusión para que de una vez por todas se restituya. Y como abuelita, esta nieta que podría haber sido simbólicamente, va a volver a su tierra, va a volver a estar entre sus ancestros, en ese plano ahí elevado. Así que sumamente feliz, contenta, porque va a poder descansar. Así que, buenos hermanos, continuemos en esta lucha, en esta causa que tenemos todos los hermanos que llevar, que de una vez por todas nuestros restos de nuestros hermanitos ancestrales permanezcan en museos y vuelvan a sus tierras, a sus comunidades, haciendo cumplir la ley nacional. La 27.535, creo que es así, si no mal no recuerdo.
Bueno, solamente eso. Gracias a todos. Jai Kayaya. Kayaya. Y quería agregar que nosotros no necesitamos ni queremos que se siga sacando nuestros ancestros de esos lugares. Nuestras culturas tenían y tienen una misión importantísima en cada persona, en cada ser que se entierra. Que no lo sabemos y por lo tanto debe respetarse. Porque sabemos que nosotros venimos de un conocimiento profundo y grandísimo de la genética del ser humano y del futuro hacia adelante. Y muchas veces el caso de Iyaku eran niños que tenían que volver a vivir. Hoy ya no van a poder volver a vivir, porque sus hígados, sus órganos han sido atrofiados. Teníamos una misión grande que cumplir, porque nuestro Pachacutic está presente, y el Pachacutic está, y son muchos años de vida, de ese retorno, de ese sufrimiento que estamos viviendo, y volver a renacer. Porque el estudio que hoy en día se hace de congelar seres para vivir más años atrás, nosotros ya lo conocíamos profundamente. Por eso pedimos, no toquen a nuestros seres queridos. Muchas gracias. Ayayay, hermanos, hermanas, una alegría a nuestro corazón como pueblos indígenas. Estamos muy contentos porque nos hayan visitado, nos estén acompañando este momento de todo corazón a todos, hermanos. Es el momento de que nuestras culturas estamos resucitando y que ustedes nos acompañen, como nosotros hemos acompañado 527 años en este tanto, ¿no? No estamos de acuerdo con muchas cosas, pero es el tiempo también de que protejamos juntos la madre naturaleza, ¿sí? Protejamos las familias, la salud, el amor. El amor, no, para nosotros, para nuestros pueblos andinos, es el Munay, el Wilka Munay, lo sagrado. Somos nosotros, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos, nuestros pies, la vida. Esas cámaras son sagrados, tienen que saber qué van a tomar. Todo es sagrado en la vida, cada paso que damos es sagrado. Porque es medicina, es salud mental, salud espiritual, salud social, salud económico. Es respeto mutuo entre nosotros como pueblos originarios, indígenas. Así nos llaman, nosotros somos quechuas, aymaras, tiahuanacotas, huaris, y tenemos mucho para hablar para que ustedes nos escuchen. Le estamos profundamente agradecidos aquí con todas las autoridades, con Félix, con las hermanas mayores, con todos los hermanos mayores, aquí todos que estamos trabajando arduamente con ustedes. Gracias por este momento, nosotros le queremos dedicar nuestro cariño, nuestro amor a todos los que nos están acompañando con un gran jayaya, hermanos, a todos los fotógrafos, a la prensa, a todo, para que puedan redactar bien, que se pueda contagiar. En la próxima que vienes de Tiahuanaco, que nosotros ya hemos hecho la petición para que podamos trabajar junto con el hermano, estamos trabajando arduamente, esto ha sido presentado y estamos esperando también que todo esto salga también así, nos acompañen todos para este ritual, porque este es un ritual. Yo lo que he hecho acá, limpiarles el espíritu, para contactarnos aquí, ¿sí? Hay que conectarnos, desear este viaje de armonía, de paz, de encuentros y de poder seguir caminando juntos en este gran Abya Yala. ¿Saben lo que es el Abya Yala, hermanos? Es toda la Tierra. El planeta Tierra es Abya Yala. No solamente Sudamérica, Centroamérica, no, sino la Tierra. Proteger a la madre naturaleza. Para nosotros los originarios indígenas, la naturaleza es vida, vida. Es como vos, cuando vos te cortas, sientes dolor, ¿no? Cuando tiran todos esos venenos, la tierra también siente dolor. Y así también nos da sus alimentos, con ese sufrimiento. Para nosotros, hermanos, quiero que piensen esto. No hay pobreza para nosotros, no hay riqueza. No conocemos esas cosas nosotros. Para nosotros hay abundancia. Por eso hay que pensar como abundancia, pero para proteger la tierra, para proteger las familias, para protegernos, cuidar y desarrollar habilidades, inteligencia, para poder avanzar más allá en este territorio hermosamente rico, próspero. Lo que nos tenemos que encontrar la salida desde el conocimiento, desde el saber, desde esta, por lo que nosotros estamos en este tiempo de confrontaciones, ¿no? El Tingo, y estamos en el Tupai, en el tiempo del encuentro de las culturas. Pero nosotros como protectores de la madre tierra, como siempre fuimos, 20.000 años que estamos por, según algunas historias y más también, ¿no? Entonces queremos retornar otra vez y contagiarles a cada uno de ustedes que tengan la capacidad de, no somos extraños, ustedes son nuestros hermanos. No se tienen que ir a ningún lado, aquí nada más.
Tienen que aprender el idioma que nosotros llevamos, el quechua, el aymara, el guaraní, el mapuche, el compi, la gadi, el guita, todo. Esos idiomas son responsabilidad de ustedes, hermano. Tienen que aprender. Nosotros, ¿me escuchan? Hablo castellano, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy hablando, más o menos? Si entro en quechua, no me van a escuchar casi ninguno. Uno, dos o tres me van a decir otra. El hermano va a hablar en su idioma natal, en con tampoco. Aprendan nuestras lenguas. Aprendan, cuidémonos mutuamente. Somos los hijos del sol, los hijos de la luna, los hijos de la tierra, los hijos del agua, los hijos del aire, los hijos del fuego, los hijos del cosmos, del infinito, de la totalidad. Esta es una gran escuela para todos en la cual debemos aprender a vivir de forma equilibrada, con cariño, con amor, con comprensión y dejar desarrollar a otros. Esperar su tiempo. No somos ni arriba ni abajo, ni superior ni inferior. Somos personas que estamos aprendiendo, soles que estamos desarrollando a brillar. Quería compartir esto, agradecer a las autoridades este momento, a todos, desde nuestro Tabantinsuyo, de nuestras cuatro direcciones, de nuestros cuatro espacios, de nuestros cuatro códigos, con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño. Profundamente agradecida está la niña, los abuelos, porque están acompañando, porque su luz está alumbrando este momento. ¿Cuál es su luz? Sus corazones, sus pensamientos. Aquí su luz, no lo ves, es lo no tangible, lo no visible, pero está aquí. Ya se han conectado, cuando yo pasaba con todo esto, ya era para conectarse, para este momento sagrado. Un gran jayaya, hermanos, un gran jaye, un gran marichigüeu, un gran abrazo de todo corazón de todos los pueblos originarios de la Via Ayala, y sigamos trabajando juntos para continuar adelante, desarrollando habilidades que nos traiga el equilibrio. Para nosotros es el sumas causa, el sumas camaña, el vivir bien, el camino del capañán, el camino del justo. Con todo cariño, con todo amor, hermanos, este es un poquito las palabras del abuelo, de la abuelita, que está llegando aquí, así que no, yo estoy reproduciendo lo que dicen los abuelos nomás. Con todo cariño para ustedes. Jai, hermano, para todas las autoridades, muchísimas gracias. Jai. Oigekuna, parekuna, kankunata tuku sokoiwan, napeikekich, nukapas, amusiani, kankuna hino. Chere con que guasipitiaspa, guasipitiacuspa, y me llata para salir mariscos. Cancunaman, tú que no son coyón, que se guasime camutana cura asunto su timpi, cura ni cura su timpi, no capaz. Apamuni, la peinita. Chere con no capaz, cunan, camachijunata, que hay jatun guasi camachijunata. Y me llata más ni. Pegunaja. Allí tengo lo asiento. Tiene que ir a Canchis. Fernando Pepe. Peña no Canchis. Cachpachisun. Peja. Cancunaina. Yancasio. Y me llata para Rubasio. Peja. Urasiano. No Canchis. Zapatis. Por una cuna, quina. Ya la preso. Guayquei, manay. Ya que pasa acá, dojaina. Queire mezqueta. Mana y tacho, uyarishakichis. Cancuna, canishakichis. Y matacha, chay, no la chacare más. Cancuna, hina. No capas ni siani. No capas ni siani. Cosco ya está manta. Chay, cosco ya está manta, que hay una cimita. No capas. Cangulata, uyarisegich, guayquei panay, chayata nich, chayata nigich, que iban, noca, napecos. Causa un Tabantinsuyo. Causa un Rosimichi. Causa un Nacimiento.
Dice, como estoy en este hogar, voy a compartir unas palabras con ustedes. Les voy a doblar un poquito lo que está diciendo el hermano. Por ahí muchos no entienden, está bien, está excelente. Pero como estamos todos hablando castellano, nos gustaría, por favor, que nos traduzca un poquito para que entiendan un poquito, sea más equilibrado también. ¿Hayay, hermano? No, hayay. Bien, hermanas y hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Me he expresado en la lengua de nuestros antepasados, los incas, que todos conocemos como quechua. Y aquí me expreso con profundo respeto, saludando primero a todos ustedes, evocando el espíritu de los Andes, el espíritu de esta hermana, de estos hermanos, que prácticamente todos nosotros, a través de las autoridades, y ojalá que lo hagan lo propio, para que sigan devolviendo la memoria de nuestros antepasados y cada uno de nuestros hermanos en las diferentes provincias puedan sentirse feliz por recibir una memoria de nuestros antepasados, para que así de esa manera todos nosotros podamos tener la oportunidad de estar aquí, no solamente aquí, en otros lugares. Decía también que nosotros debemos apoyar mucho al hermano Fernando Pepe, que a través de su esfuerzo, como él, como muchos, se cristaliza este anhelo, este deseo que muchos de nosotros hemos tenido, quizás el sueño de que se restituya esta vida. Y esta vida seguramente será ejemplo para todos nosotros. Y ojalá que en lo sucesivo se cristalice también otros cuerpos. Así de esa manera, hermanos y hermanas, con profundo respeto, saludándolos nuevamente, tanto a ustedes como a las autoridades de este espacio, me he dirigido en la lengua de nuestros antepasados, los incas. ¡Hayaya! ¡Hayaya! Senata, soy Paloma Jorge, del pueblo Wichí, de Formosa. Estoy muy emocionado de compartir nuestra causa con los hermanos de Ibaclé, el hermano Félix, a los pueblos mapuche, que nos vino a acompañar de Neuquén, algunos hermanos de otras provincias. Voy a ser breve. Creo que, como mencionó el hermano Eulogio, aquí lo que hemos hecho, los aportes que han hecho las autoridades, los académicos, fue valioso para nosotros, las autoridades institucionales, el INAI, el abogado, creo que, para ser breve, quisieron silenciar nuestro pueblo, pero no han podido porque está ahí el cadáver, está ahí el espíritu. Y este espacio para nosotros es un llamado para nosotros como pueblos, como indígenas, referente. Es un llamado más de que hoy en día estamos en un proceso de querer armar esa unidad, es lo que estamos viendo ahora. Por eso muchas veces nosotros insistimos a que nosotros como líderes o referentes ya estamos en hora de unir justamente por estas cosas. Y esto es apenas el comienzo, digamos, de esto, precisamente en esto. Hemos dado cuenta que en otros museos hay muchos pueblos originarios, estos humanos, y a eso vamos. Y vamos a ir a pedir a nuestros mayores en busca de esos restos humanos, porque es de nuestro pueblo. Y en fin, decirle eso, que sigamos adelante y que no tenemos que bajar los brazos, porque esto recién comienza. Este es un proceso muy, muy nuevo, muy difícil de avanzar, pero tenemos que seguir. Así que en nombre de mi pueblo Wichí, de Formosa, agradezco la posibilidad de estar compartir con nuestro pueblo Nivaclé, porque en Formosa somos, como por decirlo así, somos vecinos. Así que muchas gracias y sigamos adelante. ¡Ay, ay, ay! ¡La! 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 Bueno, brevemente, a vos querés yo vengo de la provincia de Neuquén, tengo la posibilidad de acompañar a los hermanos en esto, que es, como decía Jorge, recién.
recién estamos empezando, queda mucho todavía. Hay muchos restos, tanto de distintos pueblos originarios, que tienen que ser entregados para que podamos llevarlo y hacerle la ceremonia que corresponde. No somos un pueblo ausente, estamos presentes. Nos quisieron callar, nos levantamos y acá estamos, peleando por nuestros antepasados, por nuestras costumbres, por nuestra lengua, por nuestro raquetuán, nuestro pensamiento. Y bueno, agradecerles a todas las instituciones que están ayudando y acompañándonos en este recupero de nuestra historia, parte de nuestra historia, y poder acompañar a los hermanos. Le doy gracias al consejo que hizo posible que nosotros pudiéramos estar hoy acá. Y bueno, agradecer a todos los presentes. Gracias. Brevemente, bueno, agradecer a todos la compañía en esta ceremonia y la voluntad y el interés de seguir trabajando en forma conjunta, como estamos haciendo en estos tiempos, y especialmente a Eulogio y a Sergio, que puedan cumplir con la misión que vinieron y que continúen con la ceremonia como ustedes desean que sea la misma. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias. Gracias. ¡Hayaya! 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 ¡Hayaya Pachamama! ¡Hayaya! ¡Hayaya Pachacama! ¡Hayaya!
¡Allá, allá, Tata Inti, Padre Sol! ¡Allá, allá! ¡Allá, allá, Mamá Quilla, Madre Luna! ¡Allá, allá, Estado Plurinacional de todos los pueblos! ¡Allá, allá! Vamos a honrar la vida, vamos a honrar este momento sagrado que tenemos con el permiso de mis abuelos, de mis abuelas. Permítanos este momento invocar a nuestros dadores de vida, la energía con todo nuestro corazón. Cerremos nuestros ojitos, hermanos, cierren los ojos para contactar. Cierren los ojos, hermanos, cierren los ojos, cierren los ojos. Manos al corazón, hermano, los dos. Mano derecha al corazón y mano izquierda arriba. Respiren profundo, suelten para acompañar este momento, hermano. Vamos a cantar una canción de nuestros hermanos, de nuestras comunidades de lucha. Cinco siglos. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Cinco siglos resistiendo, cinco siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Allá, allá, ay, marichueo.
Somos causa y causacho. Causacho. Hermanos, con todo nuestro cariño, nuestro amor, vamos a acercar nuestro cariño a esta niña con lo que ustedes trajeron, sus ofrendas, semillas, cosas han traído para dejar a este momento, o lo que tengan en este momento, ustedes van a traer aquí para acompañar el momento o el canto, la invocación, cada uno. Uno por uno van a venir el círculo, hermanos, primero las autoridades, hermanas. Allá por tus ancestros y que vos, hermanita pequeña niña, seas el nexo entre nosotros los pueblos originarios para que verdaderamente nos unamos, podamos caminar por justicia, por tierra, por territorio, por educación. Vos vas a marcar el camino. Heidi, Ayaya. Ayaya. Thank you.
realidad lo nuestro, que en la tierra venimos, a la tierra volvemos, es el lugar donde tiene que ir. Pero ella ya es una espinaca, una guía, el camino, una guía espiritual para nosotros. Y a nosotros nos queda la tarea de descolonizar, de poder, en este tiempo del Pachacuti, el nuevo tiempo, que tenemos que aprovecharlo, para que nunca más seamos los que tengamos que poner la otra mejilla. Vamos a cambiar, y esa es la promesa hacia nuestra hermana, de las ofensas que ha sufrido y que han sufrido todos nuestros pueblos. Tenemos que cambiar esta realidad. Es el tiempo, es el momento. Hay una crisis terrible de un sistema que se cae a pedazos. Ay, ay, ay. Ahí nomás. Hermanos, estamos compartiendo desde lo más profundo de nuestro corazón hecho conciencia. La cultura no es como nos enseñaron que solamente la hacemos los seres humanos. La hace toda la madre naturaleza, la madre tierra, incluidos los seres humanos. Por eso, cada pueblo tiene que ver con el territorio, con la tierra, con el clima, con el aire, con toda la circunstancia que lo rodea. Pero hay algo que es común en nuestros pueblos, la cosmovisión. Esa cosmovisión tiene que ver con la cosmovisión ancestral. Y esa cosmovisión ancestral, hermanas y hermanos, de una manera u otra, está en lo más profundo del corazón, de la sangre, de los genes, de todas las especies, aún de la especie humana. Porque también este cariño que estamos expresando aquí, cuando también despierta el corazón en cualquier lugar de nuestra madre tierra. No es lo mismo decir planeta tierra para nosotros que decir madre tierra, Pachamama, Ñuquemac, madre selva, cada cual en su propio idioma. Escuchamos el sonido de los putos. Ahí están, hermanos. Ahí están. Cierren el círculo, hermanos. Cierren el círculo. Ya, ya. Allá hay hermanos. Los que están atrás, hermanos, todos van a cantar, van a invocar con sus voces, van a cerrar sus ojos, van a contactar con los pueblos indígenas originarios, con esta realidad, van a tomar contacto y vamos a encaminar a esta niña para su lugar de origen. Hermanos, vamos a cerrar los ojos, vamos a contactar a los que estamos atrás, todos los que están atrás, cierren sus ojos, hermano. Empiecen a cantar, por favor, hermanos, desde su corazón. Los que están atrás solo, hermanos.
los que estamos adelante, agárrense de la mano, todos agárrense de la mano, hermanos, aquí, los que están aquí adelante, agárrense de la mano. Somos hermanos, agárrense de la mano uno al otro, tomen contacto el círculo. El círculo, ahí estamos, tomen contacto, hermanos, tomen contacto, agárrense de la mano, por favor. Así no nos desunamos, estamos todos unidos. Los que están atrás, por favor, el sonido, por favor, la vibración, por favor, hermanos, agárrense. Nosotros, cada uno de nosotros, los pueblos indígenas, su invocación en su idioma, en su lengua, su rezo, como dicen en castellano. Todos en voz alta van a ser para invocar todos. Los que están atrás van a cantar, hermanos. Por favor, los que están atrás, canten todos sus invocaciones en este momento, hermano. Titay, tatatay, mamakilla mamay, pachamamita, mamayaku, machulanina, taitajalpa, mamajalpa, tatawaira, apos, tillas, huacas, soncomanta, soncopa, caijatun soncomanta, caicausaimanta, soncoicumanta, puririshinchitubibusca, inti tatanchisma, son conchisuan, inti taitanchis, son conta que chay guanchi tu cuño canchista conanta, cae guavitanchista, cae suikitanchista, cae curas ninchista conan caipi, cancuna tu cuy son joa, tu cuy munaiwan, tu cuy achaiwan, can, inti tai tatatai, guavitaiki, octavan cotimpunta, amon intimanta cutimum intitatawan. Tukui songomanta, tukui munaiwanta. Wilka munaiwan, wilka yachaiwan, wilka tamaiwan. Tukui munaiwan, tukui yachaiwan, tukui kuska, ukkalpaya, ukmunaiya, ukyachaiya. Ukkausai. Intitaita, waira, waira. Son coiquichis quichay chiswauca panacuna. Son coiquichis manta zimarich. Son coiquichis manta taquirich. Son comanta son copa. Unainikichis, takinikichis, kaitawa kukitapi, apakapusan kai machulanchis, kai wawita, songoikichis, takicharinkichis, songoikichis mayaikurin, yachainin, munainin, songoikichis pikunanga kausanga, kai intitaita munainin,
Caijatun Tawantin Suyuca. Anas Pachapa, Cay Pachamanta, Bujo Pachamanta. Incha suyo, Pontin suyo, Antisuyo, Pollasuyo. Wilcacuntur, Wilcapuma, Wilcamaru, Corquenti. Somos un pueblo unido, somos un pueblo de amor, de sabiduría, de conocimiento y de prácticas. Nosotros somos un pueblo del hacer. Hemos conocido los libros, hemos conocido tantas palabras. Nosotros, los pueblos originarios, que nos llaman indígenas originarios o indios, somos del hacer. Desde que aparece nuestro Creador, el Padre Sol y la Madre Luna, la Madre Naturaleza, hasta que el cansancio nos gana y nos lleva a descansar, para quedar en un sueño y luego leer el sueño, porque el sueño nos avisa lo que va a suceder el día de mañana. El canto de las aves nos dice el camino que debemos tomar. Este momento nos estamos encontrando, estamos en la práctica real de la espiritualidad. Aquí no existe la discriminación, el odio, o el superior, el inferior, el que está bien, el que está mal. Acá existimos, estamos, somos, desde nuestro profundo amor y respeto y cariño, saludar a nuestros hermanos árboles, a nuestros abuelos árboles, a las plantas, a las medicinas, tocar. Cada vez que están desequilibrados, recurran a la madre Pachamama para soltar, sáquense los zapatos. La Pachamama no es mugre, es sabiduría, conocimiento, códigos, para poder vivir en el sumas causa y en el sumas camaña. Cuando ustedes cantan, hoy he visto sus corazones, el gran corazón que tienen cada uno, hermanos. Y lo han mostrado acá. Esto es la realidad de la ciudad de Buenos Aires. Somos este color, el único color de la vida,
La vida, debemos proteger la vida. En este instante todos somos hermanos. Aquí está nuestra abuela. Para el tiempo y espacio una niña, hoy es una abuela. ¿Qué año está? 1887. Nuestra abuela, la mujer de sabiduría, de conocimiento, con un corazón de niña. Lo que ustedes invocaron es a ese espacio, a ese tiempo, y este camino va a continuar. En el cruce del arcoíris, en la huifala, en la unancha, en nuestros símbolos, en nuestros corazones, como pueblos indígenas. Únanse todos, cierren los ojos, abracémonos, porque así es como, en mi pueblo damos la manito así nomás, no nos abrazamos en mi pueblo, pero es mi pueblo, ahora vivo en este pueblo, aquí se abrazan para el afecto, el cariño, y el afecto, el cariño es abrazarse, abracémonos, todos hermanos, abrécense, dense la vuelta con cariño, para que esta abuela vea el cariño que nosotros nos tenemos uno al otro. Está mirando el ojo. El ojo de la sabiduría. El ojo de la verdad, hermanos. Abrácense. El Munay. Recibe mi hijo. No se separen todavía, hermanos, acérquense, todavía no ha terminado, acérquense. Abrácense, hermanos, abrácense, no saben abrazarse. ¿Para qué han venido al mundo si no es a conocernos unos a otros? Conózcanse, sonrían, alegría. La vida es la vida, es el renacimiento, el cambio, la fortaleza. Gran Jayaya, hermanos. Es importante volver a rescatar la esencia de la vida, ¿no? De todos los hermanos que están, esos restos están en este museo. Esos números que ha asignado Lehmann Nietzsche y que están en el libro que se ha descubierto acá en el museo, yo los he transcrito en este lugar y figura, por supuesto, el número correspondiente a esta niña que hoy, felizmente, vuelve a su tierra. Lo que voy a hacer es quitar ese número de este trabajo porque ya no tiene sentido que aquí esté. Porque cada número, cada restitución que se realice, quiero quitar el número, quiero quitar la forma para que un día no haya ninguno más y todos estos restos estén restituidos donde deben estar. Así que, acá las autoridades pueden quitarla. Indicale, Gustavo, si lo sacan ellos. Ahí. Saquen fotos, aquí está parte más.
Bueno, Hayaya hermanos, vamos a cerrar el círculo ya, vamos a dar como terminado este momento ceremonial. Ya hemos recibido las palabras, el cariño, el amor, el momento más importante para nosotros, como estando en este espacio, en este tiempo, para nuestra abuela que está en otro tiempo de espacio, que ahora vamos a acompañar para que siga el camino. Con todo cariño, con todo amor, agradecido estamos todos juntos en este momento y gracias por este gran momento que hemos podido juntos realizar. Sin ustedes sería diferente. Con ustedes es esta luz que alumbra el sol. Gracias por estar a cada uno de ustedes jóvenes, a todos, a todas las autoridades, a los hermanos, con su corazón, con todo este momento grande, con testigo de la Pachamama, de todos los dadores, los creadores de la vida, con todo respeto, con todo cariño, con todo nuestro cariño, hermanos. Buenos días nuevamente. Estoy muy contento, agradecido por estar unidos con nosotros en este día. Muy especial para nosotros. Es una triste realidad, pero a la vez estoy entusiasmado por llevar a mi pueblo hoy esta tarde. Partimos para Formosa y la gente allá de mi pueblo me espera para la gran ceremonia, como nuestra costumbre y la danza tradicional que ellos preparan para hoy y mañana. Sería lindo también llevar el mensaje de ustedes para llevar a mi pueblo, y estoy muy agradecido por todas las autoridades que están presentes, especialmente al señor presidente del Consejo Consultivo, don Félix Díaz, por toda presión que hace todos los días para que se pueda lograr llevar de vuelta a nuestro territorio y a esta niña. Y gracias por todos los presentes. Me emociona mucho porque, como yo decía hoy, que soy un joven, que la primera vez es un gran histórico de mi pueblo para poder demostrar también que soy una persona con ganas de seguir adelante. Yo nunca he dejado cruzar los brazos, siempre he luchado para mi pueblo, pero acá está la muestra, todo lo que hemos pedido siempre, que hemos hacemos siempre de lo que nosotros pedimos al gobierno nacional y provincial. Pero acá no, ahora tenemos la muestra de que sí existimos a la provincia de Formosa, ya que muchas veces nos niegan y muchas veces nos dicen que nosotros no existimos, sino que nosotros somos preexistentes de este pueblo argentino. Muchas gracias. Nuevamente agradecer a todos ustedes en este momento histórico para nosotros, los pueblos indígenas de este país llamado Argentina. Yo creo que hemos sentido una gran presencia de todos los espíritus y nos vamos contentos de poder llevar la fortaleza, la paciencia, la comprensión de cada uno de nosotros. Nos encontramos aquí, somos diversos, de diferentes culturas, diferentes pueblos, pero lo que nos permite unir es la vida que nos toca vivir en estos tiempos.
Yo siempre he estado acompañando a todos los pueblos indígenas en cualquier lugar. Nunca me negué. No soy opositor de nadie. No soy del gobierno. No soy de un espacio político. Yo soy un indígena. Y me identifico porque es mi raíz, mi origen, es la que me dio la posibilidad de ser lo que soy, un indígena, un pomtlec de la zona norte. Nuestra historia es muy triste, pero a la vez no tenemos que volver a pensar de lo que hemos pasado, nuestros padres. Nuestros territorios están en riesgo, la vida está en riesgo. Nos quitan los recursos naturales. Anteriormente no éramos mendigos, éramos ricos, teníamos medicina, alimentos, espiritualidad, teníamos todo, y hoy nuestros territorios están siendo usurpados. Y el Estado argentino con sus leyes nos consideran usurpadores. Muchos de nuestros líderes indígenas hoy están siendo judicializados por defender sus territorios. Este es el testimonio real de la historia de este país. Pero por favor, no tengamos rencores. Los errores que cometieron las autoridades que hicieron esta masacre a nuestro pueblo, no creo que puedan vivir en paz. Nosotros sí estamos en paz con nosotros mismos. Dormimos tranquilos a la noche, porque no tenemos enemigo de quien cuidar para decir, tengo miedo, no puedo salir, no puedo hablar, no puedo hacer nada. No tenemos ese miedo que tiene el otro, que tiene plata. Pones cámaras, murallas, seguridad, pero igual se muere. Por eso el valor de la vida para mí es fundamental, de no discutir entre nosotros, de no pelear entre nosotros, porque no tiene sentido. No se puede dar un paso cuando estamos discutiendo por un espacio ajeno a lo nuestro. Volvamos lo que somos, pero no dejar de lo que hemos incorporado, que es la sociedad occidental. Incorporamos nuestra forma de vida, el castellano que hoy nos une, el de manejarnos, la cuestión tecnológica, pero no nos quita el ser indígena. No nos puede imponer su ideología a cambio de silenciar nuestra voz. Seamos lo que somos. No tengamos vergüenza de lo que somos. Por esa razón, la fortaleza y la espiritualidad de cada uno de nosotros es muy importante. Estamos en una etapa donde el diálogo tiene que existir. Por eso el Estado, cuando creó la educación intercultural bilingüe, que para ellos es un avance, pero en la práctica no. La sociedad no sabe ni un idioma indígena, ni una lengua indígena, pero sí ellos nos quieren enseñar cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vivir. Y ellos no quieren saber nada de nosotros porque somos, para ellos somos los salvajes, que no respetamos la vida, que no valoramos al otro. Y esa es la gran mentira. Por eso me emociona acompañar a estos grandes líderes que hoy están con nosotros, porque ellos permanecen permanentemente luchando en su territorio. No tienen DNI, no tienen agua, no tienen acceso a los programas sociales, pero están ahí luchando. Nunca bajaron los brazos. A pesar de la distancia, los caminos inaccesibles, viven en medio del monte, pero están ahí luchando. Por eso este testimonio para nosotros es valiosísimo para el Estado, para la sociedad y la provincia de Formosa especialmente. Porque ellos dicen que son extranjeros, pero nosotros no venimos del barco, no venimos de otro país, somos naturales de este territorio que hoy está siendo usurpada. Seamos conscientes de nuestra responsabilidad de poder buscar ese diálogo como para poder pacificar el ánimo. No tenemos que tener rencor de lo que nos pasó. Tenemos que dar
ejemplo del diálogo y el respeto hacia el otro. Es la única manera para poder reconstruir esta sociedad que hoy estamos viviendo peleada por la cuestión económica, que es muy importante, pero es una cuestión secundaria. La vida para mí es sagrada, no tiene precio, no somos objeto de nadie, somos seres naturales que venimos en este mundo con un propósito: defender la vida de nuestra madre tierra y defender la vida de todos los que habitan en este espacio físico. Alotari ñacheka miyakyara hisseto uki viraknaina nare la kami atatailo chajibore da koita la yala kanya karakjakte la tatu ayaje karapia. Estoy muy agradecido de poder estar con ustedes, de poder reunirnos por esta hermana que, como decían hoy, es una abuela. Sus generaciones no sé dónde estarán, pero ese es el testimonio de la existencia de este pueblo milenario que vivieron siempre en ese lugar. Agradezco a cada uno de ustedes de todo el esfuerzo que han hecho. Y ojalá que este comienzo de una relación entre el pueblo indígena no nos divide una ideología ajena, que nos uniéramos por esta causa en defensa de nuestro pueblo indígena. Muchas gracias, hermano. Bueno, Jayaya, hermanos, vamos a agarrarnos la mano todos. Bueno, yo estoy contento también para llevar nuestro institución en la comunidad indígena de Nueva Flor, que están esperando, como dicho mi compañero, que viajaba por nosotros hoy. Es un largo viaje y agradezco a todos los consejos que ellos también están apoyando a nosotros. Es una mala gracia. Hayaya, hermano. Siempre una hora. Siempre una hora. Hayaya. 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 Marichiwo. 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 Causachum, 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 tukuyailos, tukuymarca, tukuyyahta, causachum, causachum. Gracias a todos.